Alianza Cormanca crea vínculo con la naturaleza. Cancún, megaproyecto autosustentable. El lujo en su máxima expresión. Un recinto para los amantes del montañismo. Son las noticias del día en Actual. La casa ubicada en San Miguel, Chapultepec, al poniente de la ciudad, es un diseño de Poco y Mo Studio. La construcción está equipada con sistemas que ayudan a controlar la temperatura. Además de las funciones estéticas, la presencia de sustratos y plantas en techos y muros tienen importantes beneficios medioambientales. Asimismo, destaca el jardín vertical que absorbe 187 kilogramos de dióxido de carbono por año y las azoteas verdes 80. La estructura se divide en tres plantas y una terraza principal al aire libre. El comedor y la cocina están en la parte baja. La escalera abierta propicia la conexión entre los espacios interiores. Grand Cancún Eco Island, del arquitecto neoyorquino Richard Moreta Castillo, es el megaproyecto que se construirá para celebrar los 50 años del inicio del desarrollo en Cancún y se pretende se inaugure en 2020. Dicho desarrollo constará de residencias de lujo, hoteles, centros comerciales, centros de convenciones, cines y un restaurante submarino. Asimismo, se pretende que sea un complejo autosustentable que ayude al medio ambiente y al océano en vez de perjudicarlo. Esta plataforma proveerá de agua bebible y energía a sí misma y a la ciudad. Enmarcado por la naturaleza, el desarrollo residencial denominado Reserva Escondida se ubica en la zona Esmeralda, en el Estado de México. El proyecto cuenta con espectaculares vistas que ofrecen el balance ideal con la comodidad y seguridad de tener todos los servicios. Es el primer desarrollo LEED en América Latina en la categoría Neighborhood Development. El terreno que ocupa este desarrollo es de 64.000 metros cuadrados y están en construcción 376 departamentos distribuidos en 6 torres, áreas comunes y amenities. El arquitecto Fernando de Haro y el despacho Avax Arquitectos trabajan en conjunto para integrar el concepto arquitectónico y de interiores al proyecto, así como un grupo muy selecto de diseñadores e ingenieros liderados por ICA Ingeniería. Incrustado en la cima del monte Kronplatz, a 2.275 metros sobre el nivel del mar, en el centro de esquí South Tylers, se ubica el Messner Mountain Museum Krones, rodeado por los picos alpinos de Silertal, Ortler y Dolomitas. La arquitecta encargada del diseño es Zaha Hadid, quien afirma que la idea del diseño es que los visitantes puedan descender dentro de la montaña para explorar sus cavernas y grutas, antes de emerger a través de las paredes de la montaña al otro lado, a la terraza que domina el valle con espectaculares vistas panorámicas. Sobresale una serie de escaleras como cascadas de agua en un arroyo de montaña, recorren el museo para conectar los espacios expositivos e indicar la circulación a los visitantes en tres niveles. Para mucha más información visítanos en enlacearquitectura.com y en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y recibe día a día las mejores noticias por Actual.